Bien, amigas, amigos, hemos puesto nuestra ollita en nuestra cocina, hemos puesto un poco de aceite en nuestra cacerola. Entonces, el aceitito debe estar calientito para echar nuestra cebollita. Entonces, vamos a poner nuestra cebolla. Vamos a freír. Entonces, vamos a ponerle aquí el ajo, una cucharada de ajo molido, el ajito hecho en casa. Aquí vamos a agregar las dos cucharadas de ají especial o ají panca. Y seguimos dorando, seguimos friendo. Aquí vamos a ponerle la carne, nuestra carnecita. Vamos a agregarle la pimienta, un poquito de pimienta, nuestro generoso comino, que es el que a mí mucho me gusta utilizar en nuestra comida. Echamos el pimiento y vamos a mover nuestro aderezo con carnecita. Vamos a esperar que esto se dore, que se cocine, y volvemos en un minutito. En este momento vamos a echarle un poco de sal, poco nada más, como siempre les recomiendo, hay que tener cuidado con la sal. Vamos a agregar aquí nuestro ají amarillo. Ponemos también nuestro poquito de orégano restregadito siempre, miren. Perfecto. Vamos a mezclar y vamos a agregar ahora nuestras vainitas que hemos picado. Agregamos nuestras vainitas, están crudas, amigas. Yo no las ancocho antes, previamente a este preparado. Yo las echo así, crudas. Vamos a mezclarlas. Entonces aquí vamos a ponerle nuestro chorrito de sillao o salsa de soya, que le va a dar un sabor muy 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 especial a este saltadito de vainitas. Serán más o menos como dos cucharadas, esas de sopa que usamos en casa, y un pequeño chorrito sí de vinagre tinto. Eso es todo. Entonces, amiguitas, aquí vamos a ponerle el agüita. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tapar para que estas vainitas se cocinen por aproximadamente 5 minutos. Así es que vamos a dejar esto tapadito. Tapamos y dejamos cocer y ya regresamos. A ver, amiguitas, vamos a ver cómo están nuestras vainitas. Han pasado los 5 minutos. Vamos a ver cuánto tiempo. Vamos a probar a ver si ya están cocidas. Entonces vamos a tapar un ratito más, que le falta todavía estas vainitas ablandarse. Solamente un poquito. Luego yo les estaré dando el tiempo exacto de la cocción. Entonces, ya volvemos. Bien, amigos, amigas, han pasado más o menos entre 15 a 17 minutos que se necesita la cocción de estas vainitas. Están en su punto perfecto. Aquí vamos a agregar los tomates. Vamos a mezclarlos. Muy bonito. Y vamos a echarle aquí el huevito. Vamos a echar el huevo y vamos a mezclar con nuestras vainitas. Y prácticamente, amigas, amigos, ya está listo nuestra vainita saltada deliciosa. Esperamos que cocine el huevito. Vamos a poner más o menos un minuto y medio que cocine este huevito que hemos puesto en estos momentos.
Amigas, esto es una delicia, muy muy rico, es una variedad que vamos a poner en nuestra mesa. Así de fácil, así de rápido, es este saltadito de vainitas. Entonces ya hemos terminado prácticamente de preparar este delicioso potaje. Vamos a ponerle ahora, apagamos nuestra cocinita y vamos a espolvorearle nuestro perejil picadito. Entonces vamos a tapar nuestra olla y ya volvemos en un minutito porque vamos a servir nuestra deliciosa vainita saltada. ¡Volvemos! Bien, amigas, amigos, entonces vamos a servirnos. Miren qué rico quedó este plato.